¿Cómo les va? Tengan ustedes un buen mediodía, buenas tardes para algunos los que ya han terminado de almorzar. Comenzamos nuevamente con otro capítulo de Agenda Cultural aquí por Televisora Regional Unimar. Vamos a compartir media hora, por supuesto, con notas, con espectáculos y, por supuesto, con la agenda, contándote todo lo que se viene este fin de semana en Marcos Juárez y en la región, por supuesto. Vamos a comenzar lo primero, lo fundamental, el número de teléfono para que puedas anotarte con todos los premios que tenemos en el día de hoy. El número, por supuesto, es 03-472-1553-6171. 3472-536171 es nuestro número de teléfono para que te comuniques, mandas tu nombre, apellido y últimas tres cifras del documento. Tenemos un montón de premios en el día de hoy para que te puedas llevar y disfrutes de los espectáculos que tenemos este fin de semana. Y por supuesto, otro de los protagonistas de nuestro programa es nuestra obra de arte. Esta obra, por supuesto, de nuestra amiga Lorena Maggi, que la vamos a tener, por supuesto, en este mes. También vamos a compartir una linda nota en su taller, así que nos acompaña, por supuesto, como cada semana, con sus obras de arte. Ahora sí, vamos a pasar, hablando de obras de arte, vamos a pasar a presentar la próxima nota, que es con una amiga, con una artista de nuestra ciudad, que fue la que expuso durante el mes de junio, ¿sí? Ella estuvo trabajando con nosotros y, por supuesto, trayendo todas sus obras. Estuvimos en su taller, nos atendió realmente muy gentilmente, hemos compartido el mundo donde trabaja, donde expresa todo lo que siente, así que la visitamos. Presentamos entonces a nuestra artista del mes de junio, Natalia Matiusi. La verdad que, como decía, este es tu mundo, este es tu taller, acá es donde trabajás, donde expones, digamos, toda tu arte, donde explayás todas tus ideas. Bueno, básicamente, contanos cómo nació esto de pintar, digamos. ¿Cómo nació esto de pintar? Yo el primer recuerdo que tengo de mi relación con la pintura es que cuando era muy pequeña había visto una caja de colores, de lápices de colores, que me parece que los veo todavía. Y fue un regalo que le pedí a mis papás para el Día del Niño. Ese para mí es el recuerdo más de conexión con la pintura. La alegría al abrir eso, que no tenía nada que ver con un juguete ni con nada que uno puede pedir a esa edad. Y bueno, y a partir de ahí empiezo a pintar y es permanente. Uno por ahí no puedo decir puntualmente cuándo empiezo a pintar. Lo hice toda la vida y lo hago ahora con más disfrute y con más tiempo, porque es a lo que me dedico, ¿no? Bien, bueno, vale decir que sos artista plástico, o sea, estudiaste Bellas Artes. Sí, estudié Bellas Artes en Rosario y, bueno, y después hice también diseño equipacional y a partir de ahí nacieron los talleres. Yo doy para niños y para adultos y en el SECAL y en el Hogar de Día con los talleres municipales. Y bueno, qué lindo, ¿no? Poder explayar y poder enseñar lo que tanto, con lo que tanto amor haces, tanta pasión. Sí, en realidad yo siempre leo a los alumnos, es una conexión entre el arte y lo que uno puede hacer, porque todos tenemos el arte adentro. Cualquier tipo de arte, el que hace música, el que escribe, el que pinta, lo que hace uno cuando enseña es simplemente ser un nexo entre el arte para que la persona pueda aflorar todo lo que lleva adentro, que en realidad eso es lo que generamos, lo que las imágenes nos devuelven es un reflejo de nosotros. ¿Y en qué te inspiras básicamente para pintar? Surgen las imágenes. Surgen. En realidad yo no pienso en una temática, simplemente surge, agarro un papel, hago un boceto y después se transforman en los cuadros. Si uno los mira, hay alguna conexión entre ellos, pero siempre prefiero que sea el espectador el que saque su conclusión de lo que está pintado ahí. Porque yo te puedo dar una versión de lo que yo pinto y vos podés ver algo totalmente diferente. Y ahí está la riqueza, ¿no? Que cada uno interprete algo, que sienta algo. ¿Qué técnicas usas básicamente? Y yo trabajo con acrílico siempre, con espátula o con pincel. Los cuadros anteriores tenían más empaste,
más materia, estos ya son más con una pincelada y una espatulada diferente, pero básicamente con acrílico siempre. ¿Y el tiempo de realizar un cuadro, eso es muy relativo de acuerdo a la inspiración que vos tengas en el momento? Sí, tal cual. Hay cuadros que lo hacen un día y hay cuadros que lo tenés años guardado y no lo podés terminar. Es así, va surgiendo. ¿Te pasó de tener un cuadro de no poderlo terminar? Sí, me pasó. Me pasó de tener cuadros guardados un año entero y de repente encontrarlo y poder terminarlo. No en mucho, generalmente trato de terminarlo más rápido, pero bueno, pasa que hay cuadros que por algún motivo quedan ahí guardados. ¿Transmitís un poco lo que tiene que ver la alegría, el amor, los estados de ánimo, sentimientos en una obra? Sí, seguro. Siempre lo que uno expresa tiene que ver con una emoción y con algo que está sintiendo en ese momento. Yo puedo mirar un cuadro en este momento y me transmite una cosa y lo vuelvo a mirar dentro de un tiempo y es otra cosa la que encuentro. Pero siempre hay una emoción reflejada. ¿Y lo reflejás en algún dibujo en particular, en los colores? ¿En qué lo enfatizás? En todo, todo es parte del cuadro. El color habla mucho, las formas. Las formas también tienen mucho para decir, la conexión entre las formas, la relación entre los colores, todo forma parte de algo que uno quiere transmitir. Bien, Nati, la verdad que es un placer tenerte aquí. Bueno, me gustaría que digas en los lugares donde estás enseñando y dando las clases en los talleres municipales para la gente que se quiera acercar, por supuesto lo puede hacer. Sí, en el hogar de día, estamos hoy los lunes de 9 a 11, así que bueno, y está la gente permanente que va al hogar y gente de la tercera edad que puede sumarse. Y bueno, y en el CECAL también voy una vez por semana, los lunes de 2 y media a 4. Así que bueno, también, y después los talleres de niños y adultos, que los tengo acá en mi casa. Así que bueno, una variedad para hacer arte. Para todas las edades, que es muy lindo, y no, la verdad que tenés que tener mucho amor en lo que haces, y bueno, es muy particular no saber cómo enseñar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, todo necesita, digamos, una dedicación en particular. Sí, la verdad que sí, y para mí es una devolución también, porque no solo uno da ese medio de arte para que la persona se exprese, sino que yo recibo también una devolución a través de la creación de ellos maravillosa, porque se ve en todas las edades y en todos los ámbitos. Bueno, y para cerrar me gustaría que dejes un mensajito a aquellos que por ahí, a lo mejor de puertas para adentro, quizás dibujan o pintan y por ahí les cuesta o les da vergüenza o por la edad, que están incursionando en el arte, que dejes un mensaje para que se animen a hacerlo. Qué bueno que cualquier tipo de arte que uno haga es una expresión y una manera de transmitir y de comunicar. Así que bueno, el que lo hace, que lo siga haciendo, y el que no, que lo intente. Está buenísimo porque a veces es un medio que tenemos para poder liberar cosas que nos pasan, para poder expresarnos. Así que bueno, ojalá todo el mundo pueda hacer algo artístico. Nati, la verdad que es un placer tenerte en la agenda, en nuestro programa, que expongas estos hermosos cuadros. Muchas gracias por haber formado parte. Y bueno, te comprometemos, te esperamos para el gran evento solidario que vamos a realizar en noviembre, así que nos vamos a seguir viendo. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. Para mí en un momento especial en que vuelvo a producir, y desde ya que en noviembre estaremos ahí. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Realmente fue una entrevista muy linda, fue muy lindo estar ahí en su lugar, con sus cuadros. Así que muchas gracias, Nati, y la vamos a tener, por supuesto, en noviembre trabajando en nuestro evento, que ya te voy a ir contando más detalles. Para el 4 de noviembre se viene nuestro Festival Solidario, así que los artistas van a formar parte, entre otros artistas también, por supuesto. Ahora vamos a presentar la agenda de todos los eventos que tenemos en Marcos Juárez. Toma nota, ¿eh? Todos los eventos que tenemos a partir de hoy hasta el día lunes, y uno que se agrega para la semana que viene. En el caso que te pierdas alguno, podés meterte en nuestro Facebook, que es Agenda Cultural True, o en nuestro Instagram, que es agenda.cultural. Están todos los eventos ahí en nuestro muro, así que si te perdiste, te metes en el Face. Compartimos entonces la agenda del fin de semana. Agenda del fin de semana.
Comenzamos este viernes la noche en Cielito con La Inestable a partir de las 22:45 horas, único bar que no cobra derecho de espectador. También en el viejo bar se presenta Adriel Torres con los mejores melódicos a partir de las 22:30 horas. Otra opción la encontrás en Noa Eventos con la actuación de Luciano Gasparini, que presenta su nuevo CD, Viva la Música. Para los amantes del folclore, venía a bailar y a escuchar buena música a los altos de la sociedad italiana, con la actuación de Los del Momento, Emma Mollaretti y La Maroma. Entrada libre, valor de la silla 20 pesos, 21:30 horas. En Calambur llega Eco, con Arostegui, Chocobare y Dilleno, a partir de las 22:30 horas. Entrada 60 pesos, servicio de buffet. Llegamos a la noche del sábado en Cielito con la gran presencia de Emanuel Acuña, para escuchar el mejor pop, rock y latino a partir de las 23 horas. Para cerrar el sábado nos quedamos con todo el cuarteto con la música de Ale Severio en Morena Bailable. El domingo escuchamos a Sofía Antonena en Cielito Mío a partir de las 21:30 horas. Estas vacaciones de invierno la disfrutamos con una hermosa obra musical, La Bella y la Bestia, el próximo miércoles 19 de julio a las 17 horas en Sociedad Italiana. Mirá qué plano de la cartera, muy lindo, muy atento el operador, gracias Nico. Bueno, esa cartera es de Tendencia, que después te la voy a mostrar bien, por supuesto. Bueno, te cuento dos cosas sobre la agenda de este fin de semana. Primero, el evento que teníamos, que estaba programado Eco en Calambur, se reprogramó hasta nuevo aviso, así que no vayan a Calambur mañana 22:30 porque se reprogramó el evento. Y otro que sí que no salió en la agenda es el próximo domingo 16 a las 16 horas en el Club San Martín se presentan un espectáculo muy lindo para niños, que ahí vamos a estar presente, por supuesto, el payaso Gin Tony y el payaso Puré, así que ellos van a estar, por supuesto, animando a todos los niños el próximo domingo a las 16 horas en el Club San Martín, en la cual tenemos dos entraditas para regalarte en el día de hoy. Vamos a compartir un videito y pegadito vamos a la pausa. Este video, le mando un beso muy grande a Emma Acuña, que es un cantante de la ciudad de Morrison. Va a estar presentándose en Cielito mañana sábado, que también, por supuesto, ahí estaremos. Y muy gentilmente hizo su invitación a toda la gente de Marcos Juárez y la región a través de Agenda Cultural. Compartimos el videito y pegadito la tanda. Marcos Juárez y la zona, mi nombre es Emanuel Acuña y quiero aprovechar para invitarte este sábado 15 de julio a Cielito Mío, donde voy a estar presentando mi espectáculo de rock pop latino. Vamos a vivir una gran noche en familia, en amigos, y lo más importante de todo es que vamos a vivir una noche de mucha, pero mucha música en vivo. Así que ya sabes, te espero este sábado 15 en Cielito Mío, y quiero aprovechar también para agradecer a la gente de Agenda Cultural de Marcos Juárez, que nos da
este espacio y este lugar para promocionar todo lo que nosotros hacemos como artistas de la región y de la zona y de Marcos Juárez. Así que muchísimas gracias a Agenda Cultural por el espacio. Y vos, que estás ahí del otro lado, ya sabes, te espero este sábado 15 de julio en Cielito Mío para vivir una gran, gran noche de música en vivo. Estamos transformando Barrio El Panal con una inversión de más de 120 millones de pesos del programa Hábitat del Gobierno Nacional. Estamos haciendo cloacas, cordón cuneta, veredas comunitarias, iluminación LED y un núcleo de integración y desarrollo de oportunidades. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez. Suena Tango en la Falda, el festival en su 34ª edición, 21, 22 y 23 de julio. Adriana Varela, Raúl Lavie, Rubén Rada, Esteban Morgado, Ariel Ardid, Osvaldo Piro, Orquesta de Tango de Buenos Aires y la presentación especial de Elena Roger y Scalandrum, en un escenario que sumará muchas más figuras destacadas del 2x4 junto a grandes consagrados del baile internacional. Piquín, ganadores de Valparatango 2017, ganadores del Mundial de Baile de Buenos Aires 2016, Fidel Guerrero de Puerto Rico, encontrate con el tango y las ganas de bailar. Secretaría de Turismo Municipalidad de La Falda, auspicia Agencia Córdoba Turismo, Ministerio de Turismo de la Nación, invita... En Casa Vela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casa Vela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casa Vela, teléfono 03-472-457-742 de Marcos Juárez. El Centro Educativo Por el Arte Libertad invita a todos los niños, niñas y adolescentes a participar en sus talleres de expresión artística, plástica, música, teatro, expresión corporal, audiovisual y taller literario. Vení a pintar, cantar, actuar, bailar, filmar y escribir. Vení a crear en libertad. El CPEA Libertad es una escuela pública y gratuita dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Informes e inscripciones de 15 a 18 horas. Requisitos fotocopiados. Copia de DNI, dirección Hipólito Yrigoyen 1178, teléfono 458-088 de Marcos Juárez. Thank you.
Bueno, compartimos nuevamente el número de teléfono para que se puedan comunicar y participar de los sorteos que tenemos en el día de hoy. Compartimos la plaquita, el teléfono es 03-472-53-61-71, 15-53-61-71, es para que participes. Te voy a contar cuáles son los premios que tenemos en el día de hoy. Tenemos cuatro pases, 2x1 para La Bella y la Bestia. Tenemos un pase para el parque, este parque que está aquí en la ciudad de Marcos Juárez, ubicado en General Paz y Mendoza. Tenemos un pase con varias entraditas para los juegos. Tenemos un regalo de Narcisa, una cena 2x1 de Cielito y dos entradas para el payaso Gin Tony el próximo domingo aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Vamos a presentar la próxima nota. Vamos a escuchar y a ver a un gran artista que estuvo el domingo pasado aquí en la ciudad y casualmente festejando también su cumpleaños. Estamos hablando de Donald, que se presentó en aquellas décadas. Compartimos la nota. ¿Cómo la está pasando aquí? Y el día de su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Ahí estamos, mejor imposible. Muy feliz acá en Marcos Juárez. ¿Sí? Sí. ¿Es la primera vez que viene? ¿No recuerda otro paseo por la ciudad? No recuerdo. Le contaba a las señoras que en una época eran tantos los shows que me enteraba cuando llegaba. En este caso, bueno, fue distinto porque ya estaba bien preparado a través de Lucián, los empresarios, y tenía muchas ganas de venir. Y acá estoy. Necesito unas palmas. Compañero, si te tenés, si te tenés, si te tengo. Compañero, si te tenés, si te tenés, el momento tan triste que no puedo olvidar. Tienen un marco muy especial para la ciudad, bueno, y como décadas es un clásico ya para nosotros, que esté marcando la década del 70 realmente es muy importante, así que está en su salsa. Estoy en mi salsa, en el sucundum. Eso nunca mejor dicho. Y sí, lo mío es sucundum, sucundum, y dengue, chequen dengue, y punch, po punch. ¿Algún, en los años de su trayectoria, cuál fue los mejores años de su vida? Y los mejores sin duda fueron los de ese momento que la pegué con Las Horas y el Viento, de años 69-70. Pero todos los años tuvieron algo especial. Y este momento creo que es el mejor de todos. Qué bueno. Y además viene ya de una familia de músicos, ya de muchos años también. Sí, mi papá, mis hermanos mayores, los Mac y Max, mi hermana menor, Patricia Dean. Todos en la familia, siempre giró alrededor de la música. Viene ya en la sangre, ¿no? Ya vienen los genes. Claro, en la sangre, sí. Y bueno, mi papá era músico y entonces nos inculcó la música y también el amor a la familia. Era muy familiero. Qué lindo. Bueno, me gustaría que deje un mensaje para aquellos que están incursionando en la música, un mensaje de un grande como Donald para ellos. Gracias, muchas gracias. Que se tengan fe. Ahí está el secreto, tenerse fe. Es un mundo complicado también este. Es un mundo complicado, pero bueno, no deberían los escollos impedir que avancemos si estamos convencidos de lo que tenemos o lo que queremos hacer. Así que mi consejo es ese, que hagan lo que les gusta, lo que les sale, lo que llevan en el corazón. Bueno, y ahora sí un saludo para toda la gente de Agenda Cultural de Trus de aquí de Marcos Juárez. Y que estoy feliz de estar acá. Me gustaría poder estar muchos días más, es un viaje relámpago, pero algo me dice que voy a volver.
Bueno, realmente una nota muy linda hemos compartido con Donald. Y quiero contarles algo que recién también lo mencioné en el noticiero, algo muy lindo. Ayer cuando subíamos las fotos, también te voy a contar lo que hicimos anoche, el evento que hemos cubierto anoche. Digamos, revisando un poco lo que era el Facebook, veo que Donald, nada menos que Donald, compartió la publicación que subí yo con varias fotos que nos sacamos, las fotos que sacó Sandra Berto esa noche con él, las compartió en su muro, en su Facebook. Así que realmente para mí fue increíble que el mismísimo Donald haya compartido la publicación con la nota que hicimos con él, que la haya compartido en su Facebook. Así que realmente estoy muy agradecida por la humildad de los grandes. Así que Donald, gracias. Realmente para mí ha sido un honor y puso gracias a Agenda Cultural, así que estoy realmente feliz por eso. Y también en el día de ayer hemos estado cubriendo este gran espectáculo Casa Valentina. Las notas las vamos a compartir el próximo viernes. Estuvimos nada menos que con una grosa como es Cristina Alberó y con Diego Ramos. La verdad que hemos compartido un ratito notas con ellos, así que él explotó el teatro. Realmente una obra muy linda y recomendable al 100% y por supuesto dirigida nada menos que por José María Muscari, que es uno de los mejores directores que tenemos en el país. Así que muchísimas gracias, realmente estoy feliz de este trabajo y de tener estos resultados, así que la semana que viene compartimos la nota con los integrantes, los actores de Casa Valentina. Ahora vamos a compartir un video de un amigo, en lo personal es un amigo de hace muchos años e integra el elenco de La Bella y la Bestia, y los invita para que el próximo miércoles vayamos todos a Sociedad Italiana. Escuchamos y lo vemos a Emiliano Jaime. Hola a todos, quiero invitarlos para este miércoles 19 de julio para que vengan a ver La Bella y la Bestia al cine Sociedad Italiana de Marcos Juárez. Les mando un cálido saludo a todos mis amigos de Agenda Cultural y en especial a mi amiga Nati, que la semana que viene nos vamos a estar viendo. Así que les mando un beso grande y acuérdense que tienen 2x1 en entradas, 4 2x1 para ir a ver La Bella y la Bestia, 12 actores en escena, 2 cantantes en vivo, una obra que la verdad no te puedes perder. Así que les mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, Emiliano, te quiero un montón, te mando un beso enorme y ahí estaremos el próximo miércoles disfrutando de La Bella y la Bestia, que tenemos 4 2x1 en el día de hoy. Ahora vamos a compartir una plaquita para que puedan disfrutar todos. La plaquita con los libros que está en el poder de Gloria Massa, que es nuestra colaboradora. Ahí tenés el número de teléfono para que te contactes con ella. Realmente es muy interesante para trabajar con los niños en la educación. Todo lo que tiene que ver con educación emocional. Así que es una linda oportunidad, no te lo pierdas, te contactás con Gloria Massa y ella, por supuesto, te va a proveer de estos libros realmente que son muy importantes para toda la comunidad educativa. Ahora sí, vamos a la tanda y al regreso ya para el final de Agenda Cultural. En Casa Vela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casa Vela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consultá por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casa Vela, teléfono 03400. 72-457-742 de Marcos Juárez. Estamos transformando calle Ceballos, una vía de comunicación muy importante en el barrio sur de la ciudad, con una inversión de más de 4 millones de pesos del Fondo para Desarrollo Urbano de la provincia. En la primera etapa, estamos haciendo desagües pluviales, cloacas, cordón cuneta e iluminación LED desde Avenida General Paz hasta calle del Niño. Ya están otorgados los fondos para la segunda etapa, que va desde Avenida General Paz hasta de Anfunes. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos con obras en toda la ciudad. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez.
El Centro Educativo por el Arte y Libertad invita a todos los niños, niñas y adolescentes a participar en sus talleres de expresión artística, plástica, música, teatro, expresión corporal, audiovisual y taller literario. Vení a pintar, cantar, actuar, bailar, filmar y escribir. Vení a crear en libertad. El CPEA Libertad es una escuela pública y gratuita dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Informes e inscripciones de 15 a 18 horas. Requisitos: fotocopia de DNI, dirección Hipólito Yrigoyen 1178, teléfono 458-088 de Marcos Juárez. Bueno, vamos a compartir los ganadores que tenemos en esta jornada. Vamos a ir por las cuatro entradas que tenemos, los 4 2x1 de La Bella y la Bestia. Uno es para Melanie Ramela, el otro es para Guillermo Núñez, el otro es para Ligüen Guevara y la otra entradita es para Adriana Massietti. Son 2x1. Compran una entrada y le regalan una del mismo valor. Tienen que venir hoy a retirar los vouchers aquí al canal de 16 a 20 horas. El pase para el parque esta tarde es para Regina Stanley. Regina Stanley va a ir a disfrutar entonces este fin de semana en el parque de diversiones que está aquí en la ciudad de Marcos Juárez. El regalo de Narcisa es para Paula Ribato. La cena 2x1 de En Cielito Mío es para Flavia Allende. Y las entraditas para el próximo domingo ir a ver al payaso Gin Tony es para Claudia Pasos y para Tomás González. Repito rápidamente los ganadores: Melanie Ramela, Guillermo Núñez, Ligüen Guevara, Adriana Massietti, Regina Stanley, Paula Ribato, Flavia Allende, Claudia Pasos y Tomás González son los ganadores en el día de hoy de los premios que tenemos semanalmente. Y ahora sí, vamos a compartir brevemente un cachito de lo que fue la gran fiesta, de lo que fue Las Pelotas. Por supuesto, Agenda Cultural estuvo presente. Realmente un show increíble, con más de 1000 personas que coparon la cantera multiespacio el viernes pasado. Realmente una producción muy linda. Un saludo al muchacho de la bandera, que hemos tenido unas tomas medias complicadas, pero realmente un show impresionante. Así que felicitamos a nuestro compañero y amigo Cristian Pravi. Genial Las Pelotas en Marcos Juárez. Por supuesto, Agenda Cultural estuvo presente y las imágenes de nuestro amigo camarógrafo, editor, director, todo, Diego Tosco estuvo ahí, por supuesto, disfrutando también de este gran espectáculo. Ahora sí, vamos a agradecer a la gente que me acompaña siempre, por supuesto. Gracias, Nati Heroles, por el make-up del día de hoy. También muchas gracias a Hugo por el peinado que me ha hecho. Favorecen las trenzas con la humedad y todo este clima, viene de 10. Muchas gracias a ellos. Los accesorios son de las chicas de Guapa en San Martín y 25 de Mayo. Y la ropa, por supuesto, es de Narcisa, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen 949 y en el barrio Sur, en Juan B. Justo 640. Las sandalias divinas, haciendo juego, por supuesto, con la campera, con la cartera, es de Tendencia en Belgrano 1080 de la ciudad de Marcos Juárez. Ahí está, muy lindo el look del día de hoy. Las sandalias son de Saverio Di Ricci, espectaculares. Muchísimas gracias a la gente de Tendencia por acompañarnos, por supuesto, como cada semana. Te repito rápidamente el horario para las repeticiones de Agenda Cultural: viernes 23, 30 horas, sábado 12 del mediodía y domingo a las 18, 30 horas. Gracias a mi equipo, gracias Gloria, Sandra, gracias a la gente que está en controles, Diego, a todos, muchas gracias, excelente fin de semana.